El mirandés de origen ecuatoriano Kevin Valdospino no dio opciones al venezolano Luis Niño Carranza en el choque pactado a 6 asaltos en el límite de los 60 kilos celebrado este sábado por la noche en Miranda de Ebro. Y es que noqueó a su oponente en tan solo un asalto. A pesar de que su rival presentaba un récord mejor que el suyo, con un alto número de victorias antes del límite 16-8 con 15 KOs, el local saltó al ring de Anduba con la misma decisión que el rapero que le precedió en su salida desde el vestuario. Valdospino no permitió que Carranza le alcanzara. Tras unos primeros instantes de tanteo, cazó a su rival con una volea de derecha que impactó violentamente en el rostro del venezolano. Carranza se incorporó antes del fin de la cuenta apelando a su coraje, pero visiblemente desorientado. El árbitro entonces paró el choque y la afición local lo celebró. Valdospino, de 28 años, vuelve así a la senda de la victoria, tras unos meses de grandes combates y excelentes presentaciones que no obtuvieron la misma recompensa. El último en Valladolid hace unas semanas frente al campeón pucelano Salvador Jiménez en disputa del Campeonato de España del Superpluma. Un polideportivo municipal de Anduba con muy buena entrada fue escenario también de 7 cruces de boxeo olímpico con importante presencia de púgiles locales. Buenas presentaciones de los locales Reinaldo Perdomo, Yonuto Vidio y Raúl Amigo contra el salmantino Alberto Vaca. Victoria también del mirandés José Quiroz y de los vitorianos Adrián Ramírez y Ángel Núñez. La mirandesa María Muñoz fue sorprendida por la zaragozana Irene Puerto en el límite de los 64 kilos. El evento contó con el apoyo del Ayuntamiento de Miranda de Ebro y la presencia de la nueva presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León, Arancha Lorenzo.